Yo soy Nat, soy fellow en Wikidata y datos abiertos, también como entré como fellow este año en marzo a Wikimedistas de Uruguay. No sé qué tanto es su nivel de conocimiento, desconocimiento de Wikimedia en general. Vienen por primera vez a desayunarse de todo, ¿verdad? Está, ok. Para eso es el taller, así que demás. ¿Han oído? Bueno, vamos a hacer la presentación con diapositivas. ¿O? Sí, iba justamente a eso. Sí, que la mayoría no, así que no, por acentos me parece que la mayoría no. México, Finlandia, genial. Bueno, nosotros somos uruguayos, pero la mitad de Wikimedistas de Uruguay son argentinos también, son Evelyn. Y este año arrancamos nosotros y una compañera más en comunicación que también es uruguaya, así que bastante mixto. Es bastante regional el capítulo acá. Bueno, no somos un capítulo, somos un grupo de usuarios, pero bastante regional. Adelante. Sí, empezamos hablando de Wikimedia en general, no sé, de el mundo Wikimedia, si conocen algo más o menos. Wikimedia en sí es un movimiento mundial, digamos, del cual nosotros somos parte de Wikimedistas de Uruguay, como un grupo de usuarios. No somos un capítulo oficial consolidado en Uruguay, somos un grupo de usuarios. Básicamente, la base de Wikimedia en general es promover material como base educativo que se toman de instituciones, de diferentes fuentes oficiales, pero que también se busca desarrollar dentro de la comunidad, dentro de los proyectos Wikimedia en sí. Esa es como la base de la que se parte Wikimedia, desde que se origina. Pero desde esa base se generan muchos proyectos, paralelos o que vienen a completar eso, que es básicamente lo que mostramos en la presentación que no tenemos en este momento, pero no sé si. Bueno, capaz, me imagino que todas y todos los presentes conocen Wikipedia. Wikipedia, según entiendo, hay un libro muy lindo que pueden, si lo consiguen leer, la historia de Wikipedia, se llama El conocimiento hereje. Lo que entiendo es que Wikipedia fue el primero de todos estos proyectos que nosotros hablamos. Y como saben, la característica que tiene Wikipedia, además de ser una enciclopedia, es que todo el mundo puede consultarla y todo el mundo puede editarla, ¿verdad? Eso sí es cierto esto que dicen de que, en cierto sentido es cierto de que esto que dicen de que cualquier persona puede editar en Wikipedia. Si ustedes ahora mismo encuentran una falta de ortografía, un error, algo que quieran cambiar en un artículo de Wikipedia, con solamente poner un clic en editar, ni siquiera tienen que crearse una cuenta, lo pueden hacer. Y con ese mismo espíritu de que todos y todas podemos contribuir a la suma de conocimiento, a crear justamente recursos educativos abiertos que cualquier persona pueda usar, es que surgen otros proyectos de Wikimedia.
Bueno, lo que decía Fede es que Wikimedistas de Uruguay es un grupo de usuarios. En otros países hay lo que se llama capítulos, que son como, bueno, de alguna forma partecitas más oficiales de la Fundación Wikimedia en cada país. Nosotros somos un grupo de usuarios, es decir, recibimos todos los años o cada dos años presentamos un presupuesto de lo que vamos a necesitar. Si la Fundación Wikimedia nos lo aprueba, tenemos plata para poder desarrollar esas actividades y promover dentro de Uruguay los distintos proyectos de Wikimedia. Cualquier cosa, si querés interrumpirme, sí. Entonces, bueno, acá se ve chiquito, no tenemos todavía el televisor, pero ven que está el loguito de la Fundación Wikimedia, del movimiento, y alrededor todos los proyectos. Wikipedia ya lo nombré. ¿Hay algún otro que ustedes conozcan? ¿Otro proyecto de la familia? Commons, Wikimedia Commons. ¿Querés contar para qué crees que sirve Commons? No lo conozco mucho, pero... yo lo trabajaba en el tema de las licencias, solamente para definir licencias de uso y términos de uso de archivos fotográficos o documentales que están disponibles en Internet. Bien. Ok, Commons yo entiendo que surge como una especie de repositorio de multimedia, en principio para usar en Wikipedia. La idea es que, bueno, todas las Wikipedias que hay en todos los idiomas pudieran acceder a imágenes o lo que se necesitara, audios, que estuvieran hosteados, que estuvieran alojados en el mismo lugar de Internet, en el mismo servidor. Por eso surge Commons. Pero Commons lo pueden usar para cualquier cosa que ustedes consideren que es de valor educativo. Puede terminar estando en un proyecto de Wikipedia, como puede no estarlo. Acá está. Y, bueno, no sé, Fede, si querés decir algo más sobre Commons. Se usa como exactamente eso, es un repositorio de no solamente imágenes, también hay videos, hay documentos, hay no sé, todo tipo de archivos se suben ahí. Como decía Nat, no necesariamente lo tienen que usar en otros proyectos Wikimedia. Básicamente uno de los principios fundamental de Wikimedia es eso, que es un conocimiento que se construye de forma libre y colectiva. Por lo tanto, todo lo que está... Por lo tanto, todo lo que tienen ahí está disponible para todos, de libre uso para todos. Para cualquier uso que quieran dar, básicamente, o sea, es eso. Capaz que no hablamos lo suficiente de los principios de Wikimedia, pero ese es uno de los principios, que es, es un proyecto libre y eso, construido colectivamente. A veces tiene la idea de que esto implica que cualquiera puede, no sé, poner cualquier cosa sin fuentes, sin ningún tipo de respaldo. Básicamente eso no es así, existen muchos filtros, muchas formas de mantener la calidad, de tener un registro de quién hizo qué, por qué lo hizo. Se discute mucho entre la comunidad, básicamente. Sí, en realidad quería como hacer para cada proyecto capaz el enlace de la importancia de que existan grupos de usuarios o capítulos como, bueno, en nuestro caso un grupo de usuarios, porque los sesgos que existen en todo lo que es el conocimiento humano de género, de la prevalencia de las culturas del norte sobre las nuestras del sur y eso todo eso está reflejado en Wikipedia. Y por ejemplo, en Wikipedia, en Wikimedia Commons y en todo lo demás. Y por ejemplo, una cosa que siempre me parece bueno nombrar es que Fede estuvo trabajando con el Museo Nacional de Historia Natural este año y logró que subir a Wikimedia Commons un montón de imágenes que liberó el museo de fauna autóctona de Uruguay, que a veces algunas de esas especies eran, tipo, encontrabas, creo que era una mulita. Eso lo que explica Nat es por qué existimos nosotros en Uruguay como grupos de usuario, por qué existen otros grupos de usuarios en todo el mundo, y básicamente es eso. La base es cerrar un poco la brecha de conocimiento que hay. En general, el conocimiento está producido en el norte global, está producido en inglés. Entonces, el espíritu de que estemos nosotros acá es eso, justamente cerrar un poco esa brecha. También existen muchas otras de género, por ejemplo, notablemente. O sea, creo que solo el 10% de los editores de Wikipedia son mujeres. En fin, ese tipo de brechas. Por eso mismo soy el GLAM Fellow, digamos, de Uruguay, porque por eso existe GLAM, para asociarse con instituciones locales de cada lugar que sea capaz de
liberar ese tipo de conocimiento que ya tienen, generado localmente. Un caso notable y que tuvo mucho éxito fue el de Museo de Historia Natural, donde muchas especies locales de Uruguay y de la región solo figuraban como descritas por museos de Europa, de Estados Unidos, y ni siquiera existían imágenes a veces de algunas especies, o estaban solo como especímenes disecados de hace décadas, que quién sabe cómo llegaron a ese museo originalmente. Así que ese tipo de brechas es como el espíritu, es la base de que existan los grupos de usuarios locales y que es eso, básicamente, cómo se trata de romper esa brecha. Bueno, en fin, sobre Wikimedia Commons, todos y todas ustedes que tengan este material multimedia, que digan esto puede ser de valor educativo, que sea una producción propia, pueden hoy, ahora mismo, entrar a Wikimedia Commons, subirlo y liberarlo para que lo pueda usar cualquier persona. Después, tenemos Wikidata, que es quizás la menos conocida de estas tres. Vamos a hablar puntualmente de tres de los proyectos del movimiento, que son los que más utilizamos y está en nuestro horizonte fomentar su uso. Wikidata es súper importante por esta cuestión de, bueno, yo soy la fellow de Wikidata, así que yo claramente les voy a decir que es súper importante, pero estamos en un momento histórico donde los datos están como moviendo muchas cosas en la economía, en lo que va a ser nuestra cultura, nuestra vida dentro de poco tiempo y ahora mismo. Y Wikidata es una base de datos gigante que tiene ahora más de 100 millones de ítems enlazados. Un ítem puede ser mi persona, yo estoy en Wikidata, en un momento me tuve que crear por algo puntual. Uruguay es un ítem, el tatú es un ítem en Wikidata. Y cada elemento que está en Wikidata está descrito a través de datos, justamente. No es como en Wikipedia, que una cosa, un tema se describe. Hay una persona que sabe de Wikimedia acá, me estoy sintiendo intimidada. No es como un artículo de Wikipedia que está escrito en lenguaje natural, es decir, que es difícil que una máquina pueda extraer información de ahí, sino que Wikidata es legible por máquinas. Eso quiere decir que de todos estos ítems que están guardados en Wikidata y de los cuales tenemos información, podemos usar esos datos para crear otras cosas. Por ejemplo, Google se alimenta de eso muchas veces para darnos una respuesta. Podemos crear aplicaciones y, de hecho, hemos creado aplicaciones que se sirven de los datos en Wikidata. Sirven para describir los contenidos de Wikimedia Commons también. Sirven para enlazar los artículos de Wikipedia en distintas lenguas entre sí y también para enlazar un ítem con otras bases de datos. Por ejemplo, si una base de datos de un museo muy grande, una biblioteca muy grande, contiene información justamente sobre el tatú, nosotros ahí en Wikidata tenemos el identificador de ese tatú en ese otro repositorio para poder acceder a los datos que están en otro lugar. Funciona como una base de datos, es una cosa medio meta, y además es multilingüe. Un artículo de Wikipedia, nosotros si lo escribimos, solamente lo escribimos en esa lengua, por más que después se pueda traducir. Wikidata, como es una base de datos, esta información que tengo, cada uno de los ítems tiene su etiqueta en distintos idiomas. Entonces, yo si sé, por ejemplo, que Uruguay es un país, no sé. ¿Es un qué? Es una penillanura levemente ondulada, el ítem penillanura levemente ondulada en Wikidata está traducido. Entonces, una persona que entre en otro idioma a buscar esa información sobre Uruguay la va a tener en este otro idioma. Y Wikipedia, bueno, creo que todos y todas ya la conocen, quizás no la conocen como editores, pero es relativamente fácil entrar a hacer sus primeras ediciones, sobre todo si encuentran algún error de tipeo, algo pequeño que quieran empezar a agregar. Acá datitos, 58 millones de artículos, 20.000 millones de visitas por mes. Para nosotros, o por lo menos yo entiendo Wikipedia como una especie de espacio público. Me parece que muchas veces nos matamos, no sé si alguno de ustedes viene del ámbito de militancia social o de algún tipo. Yo siento que muchas veces nos matamos investigando, tratando de difundir información y cuestiones, y no aprovechamos Wikipedia, que Wikipedia es algo en lo que cualquier persona puede caer en cualquier momento, desde cualquier parte del mundo,
Y podemos usarla para visibilizar esa información, no producciones propias, pero sí para visibilizar conocimiento que nosotros consideramos importante. Si tenemos una fuente, algo que acredite ese conocimiento que nosotros vemos que falta en un artículo de Wikipedia, es importante que podamos sumarlo ahí. Sí, bueno, justamente ya lo tocamos un poco el tema de por qué GLAM y por qué instituciones son clave en esto. Básicamente lo tocamos un poquito, pero lo que aporta la institución, además de su acervo, de sus profesionales, de la gente que trabaja ahí, es como un respaldo también a lo que se sube. Nat explicaba que lo puedes usar como una plataforma propia. Nosotros lo que le ofrecemos a la gente es la plataforma con más visibilidad que hay, que es Wikipedia, para que ellos no solo cuenten lo que hacen, cómo es su acervo, sobre qué trabajan, sino que además los impulse a tener como más alcance, a expandirse también ellos, a tener un poco más de transformación digital, digamos. Muchas veces en estas regiones las instituciones culturales están como un poco más quedadas en términos de lo de la transformación digital. Entonces, nosotros les damos eso cuando es necesario esa plataforma. A veces ya dieron ese paso y no es necesario, pero sí es necesario tener un respaldo y bueno, es algo que les sirve a ellos, que les sirve a nosotros también. Tenemos los mismos objetivos, que básicamente difundir el conocimiento y que esté al alcance de la mayor cantidad de gente posible. Por eso son claves y por eso se generan alianzas específicas. Este año trabajamos acá en Wikimedia de Uruguay con el Museo de Historia Natural, como contamos, con el Museo del Uva y el Vino, que fue una experiencia muy linda porque está en una región que no es tradicional para lo que uno se imagina con instituciones culturales. Está en una zona rural, implica mucho a la comunidad también porque además hay una escuela de enología ahí, entonces es como, tenía un eje temático muy claro y nos sirvió para sumar mucho conocimiento respecto a ese tema en Wikipedia, que obviamente no estaba muy representado. Y también estamos trabajando con el Centro de Fotografía de Montevideo ahora, que recién estamos arrancando, todavía está bastante en ciernes. Pero eso, en general se trabaja de esa manera, haciendo alianzas particulares con instituciones, viendo qué quieren ellos transmitir, cuál es su enfoque, sus objetivos. Y más o menos ahí lo vamos trayendo hacia lo nuestro, hacia lo que nosotros hacemos. Con el Museo de Historia Natural, por ejemplo, se pudieron liberar unas 7.000 imágenes, que es un montón. Entonces trabajamos más por el lado de Commons, más por el lado de definir qué tenía sentido subir y qué no. Por ejemplo, en el Museo de Historia Natural en este momento no hay un botánico referente, entonces tuvimos que descartar todas las imágenes que tenían que ver con botánica. No porque no pudiéramos subirlas, sino porque no teníamos ese respaldo institucional y ellos no tenían tampoco como esa seguridad para liberarlas así. Y después con el Museo de la Uva y Vino hicimos bastante trabajo. Tenía una particularidad del museo que se estaban mudando, entonces se estaban como revisando todo su acervo de nuevo. Entonces pudimos digitalizar algunas cosas, subimos algunas cosas a Commons, hicimos algunos artículos específicos que ellos querían que figuraran en Wikipedia para que el tema quedara más representado. Y también hicimos algún trabajo, alguna cosa con Wikidata muy chiquita, con las bodegas que tienen alrededor y que ellos querían. Estaba muy promocionado de un punto de vista turístico, digamos, pero no de un punto de vista cultural y como de hacer valer la regional. Entonces, eso quedó bastante más reflejado y o sea, ese tipo de experiencias se suman bastante y es como se maneja en general GLAM. O sea, es una política, digamos, oficial de Wikimedia. No es algo que se genera por capítulos, sino que es una política oficial que tiene ciertos puntos, que era básicamente lo que decía esa PPT, esa imagen. Pero. Bueno, teníamos este punto, quizás a esta altura queda medio redundante, pero está un poco es para la invitación justamente para las personas que trabajan en GLAM, en instituciones patrimoniales, invitarlos a utilizar los proyectos Wikimedia por un montón
de motivos de favorecer el acceso al conocimiento de las personas. Y bueno, no sé cómo será el caso de ustedes acá en Uruguay. Entiendo que es un poco, que estamos como un poco atrás en algunos sentidos o en algunas instituciones en esto de la transformación digital, como poder utilizar justamente las compus para los fines de poder difundir este conocimiento sobre el patrimonio. Entonces, bueno, justamente acá hay algunos argumentos de por qué sumarse a esa transformación digital, por qué se hace necesario, porque, bueno, es una nueva forma de compartir información, es una nueva forma de interactuar con el público. Los proyectos Wikimedia muchas veces se pueden usar, y nosotros los hemos usado, como una herramienta para que la gente se apropie del conocimiento, genere nuevo conocimiento, o se acerque a lugares que generalmente no se acerca tanto. Entonces, si ustedes están trabajando en instituciones SLAM o es su área de interés, como también invitarles a explorar las potencialidades de los proyectos Wikimedia, quizás acercarse a los capítulos o a los grupos de usuarios de sus países para poder generar estrategias en conjunto y poder utilizar el potencial de estos proyectos. En realidad, un poco nuestra idea al final de todo esto era que pudiéramos hacer un poco de hands-on, invitarlos a editar artículos de Wikipedia, subir alguna foto a Commons, editar o por lo menos bichar cómo es Wikidata. Nos quedan 5 minutos de sesión en realidad, pero entiendo que el salón está hasta las 12, no sé si podemos quedarnos. Bueno. Nos separamos en Wikipedia, Wikidata, Commons, ¿querés? ¿Quiénes están para ponerse a editar algo en Wikipedia? Sí. Sí, no dimos espacio de preguntas, perdón. Decime. Buenísimo. ¿Por qué me tuve que crear? La verdad, alguien me lo pidió en un momento y no me acuerdo por qué era. Pero bueno, estoy ahí. Esa es la cosa. Hay una cosa importante para señalar, que es que en Wikipedia, como es una enciclopedia, hay un criterio de relevancia que es como medio alto, digamos. Se tienen que haber publicado varias cosas sobre una persona o sobre una banda, sobre una institución, para poder crear un artículo enciclopédico. También, en algún sentido, se puede usar ese criterio para Wikimedia Commons, justamente, como es una foto mía en mi casa tomando el té, capaz que no es material para Wikimedia Commons, pero una foto de acá, de este momento, de todas personas con collarín azul o negro, no rojo, la podríamos subir a Wikimedia Commons, si ustedes quieren, porque ilustra una cosa que tiene relevancia. Wikidata tiene como, en algún sentido, un criterio más bajo, si se quiere, porque funciona como para otra utilidad. Se pueden hacer consultas, puedo hacer una consulta súper compleja del tipo, no sé, ¿cuántas biólogas latinoamericanas publicaron un paper entre 2005 y 2015, por ejemplo? Ese tipo de consultas, ese tipo de preguntas, yo se la puedo hacer a Wikidata. Entonces, los elementos de Wikidata, los elementos que se agregan a Wikidata tienen como un criterio, no todo lo que está en Wikidata puede tener su artículo en Wikipedia, digamos. Pero sí, todo lo que está en Wikipedia debería, y de hecho tiene, su elemento en Wikidata. Por ejemplo, si yo busco Uruguay, cosa de no ser muy originales,
Van a ver, acá lo tengo en inglés, me tengo que loguear para poder cambiar el idioma, pero justamente como les dije es multilingüe, si yo me logueo voy a poder cambiarlo a cualquier otro idioma. Y a ver, relación con Commons, por ejemplo, todo lo que sean archivos de multimedia que aparezcan, por ejemplo, en Wikidata o en Wikipedia, están en el fondo alojados en Commons. Y a la vez hay toda una parte de Wikidata, una sección que vamos a ver dónde está, que está acá. Miren, si ustedes van al artículo, al elemento en Wikidata, van a ver toda la lista de todas las Wikipedias que contienen un artículo sobre Uruguay, están acá, con todos los enlaces. Y también, bueno, acá en todos los proyectos de Wikimedia, Wikibooks, Wikinews. Y por acá debería estar Wikimedia Commons, en algún lado acá. Tiene también un enlace a la categoría que se llama Uruguay en Wikimedia Commons. O sea, como que Wikidata nuclea todos esos enlaces a los distintos proyectos donde está representado Uruguay, en este caso, y cualquier otra. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, si vos buscas, por ejemplo, un artículo en Wikipedia, wikipedia.org, decime algo que quieras buscar. ¿Algún tema? Vamos a ver, Club Balonmano Cantabria, no tengo idea qué es. Pero acá probablemente, quizás me falla, pero mira, acá está, datos, esto. Esto significa que tiene su propio elemento en Wikidata. Bien, eso tiene un poco, la comunidad funciona de alguna forma como autorregulada, si bien hay algunas personas que se llaman bibliotecarios dentro de Wikipedia que tienen ciertas potestades especiales, esos se eligen por votación y todo en general es bastante horizontal. La razón por la que es por la que no es tan fácil poner un dato erróneo en Wikipedia o en Wikidata es por el control de la propia comunidad. Hay gente que laburó mucho en un artículo y que seguramente esté prestando atención a si hay un vandalismo. Hay bots que revisan las ediciones para automáticamente revertirlas si se nota que es un acto vandálico. Y también la idea, el espíritu de Wikipedia justamente y de Wikidata, no en todos los datos, pero en muchos datos, te pide que pongas referencias de lo que vos estás subiendo. No es la idea que vos puedas escribir un artículo de Wikipedia sin ponerle ninguna referencia, eso se marca como que el artículo no está bien, se marca como le faltan referencias al artículo. Y en Wikidata muchos datos particulares, por ejemplo, no sé, la población de un país o el lugar de nacimiento de una persona, todos esos datos te lo marca con una bandera cuando vos pones un dato y no le pones la referencia de dónde lo sacaste. Todo eso tiene que estar respaldado por alguna otra fuente porque son fuentes secundarias de información. ¿Existen manuales de estilo específicos? Existen reglas, hay páginas también que están en Wikipedia, en Wikidata, depende de la plataforma, pero hay manuales y reglas específicas que se ajustan a no. O sea, Wikipedia, por ejemplo, es una enciclopedia. O sea, el espíritu es que sea una enciclopedia, entonces debe atenerse a cierto tipo de relato, o sea, no excluir los relatos justamente, no reflejar opiniones, no tener vuelos poéticos ni nada. O sea, idealmente debe ajustarse a lo más neutro posible, porque es una enciclopedia. Y hay justamente algunas personas que tienen privilegios, digamos, debido a su actividad, o sea, tienen muchos años editando, hicieron muchas ediciones de calidad, pero en general se autorregula de forma muy horizontal, o sea, cada página de Wikipedia, si han visto, tiene una página de discusión, donde hay temas que no, por ejemplo, temas simples como Club Balonmano Cantabria seguramente no es un tema polémico, pero si vamos a un tema polémico que es, no sé, por ejemplo... Bueno, inesperadamente.
Pero no sé, si vamos a, seguramente si vamos a la página de Palestina hay una discusión gigante al respecto. Entonces, en general se autorregula muy horizontalmente, a veces requiere que intervenga alguien más para validar algo en particular, nos ha pasado. Pero en sí, el filtro es ese. No por eso quiere decir que cualquiera suba cualquier cosa y que eso quede ahí. O sea, los controles son prácticamente inmediatos ahora. Hay bots además que también actúan al segundo que subís algo, entonces existe mucho control y en general la comunidad es muy, muy eficiente. Y bueno, o sea, si tenés una opinión respecto a un artículo que no va con eso, lo puedes dejar argumentar al respecto y se puede... lleva trabajo, pero realmente se puede cambiar un artículo que no tenga el ángulo que uno siente que es adecuado. Sí. Para arrancar de cero. Capaz que no sé si son de instituciones, de museos, de distintas instituciones culturales, capaz que no sé si se les ocurre cómo implementar o cómo tendría sentido llevar Wikimedia a sus trabajos habituales. O cómo han visto, si han visto ejemplos parecidos, seguramente hay muchos ejemplos parecidos de instituciones como la suya que hayan trabajado con Wikimedia. O sea, nosotros tenemos esos ejemplos este año, por ejemplo, con estos museos. Pero hay millones de proyectos en todo el mundo, de proyectos de tipo GLAM. ¿Cómo no? Sí, sé que existen varias bibliotecas y eso. El otro día me Estados contaron, Unidos. No es una institución puntualmente, pero me contaron que era un proyecto en el que necesitaban identificar el género de personas que aparecían en las noticias. Un proyecto de datos, no me acuerdo para qué. Pero bueno, era algo con perspectiva de género. Y les sirvió Wikidata para eso porque... en general podían sacar, no sé, con aprendizaje automático de una base de datos algo, género masculino o femenino de los nombres, muchos los podían sacar, pero en las personas no binarias no entraban en la cuestión. Y en Wikidata, si es una persona famosa o conocida y su género es otro, o sea, cualquier género está puesto en Wikidata. Entonces ellas lo que hacían era, bueno, primero buscamos en Wikidata el género y si no lo encontramos, ahí vamos a eso. Pero, también hay una publicación digital... Ahora no me acuerdo cómo se llama. Creo que es hubo un Wiki herramientas al respecto de una publicación digital que se llama El primer viaje alrededor del mundo. Es una persona que se llama Nidia, que es argentina, que agarró un manuscrito de uno de los viajes de uno de estos Magallanes, no sé, alguien que mataron mientras viajaba. Bueno, uno de ellos, ella agarró ese documento y lo que hizo fue hacer una publicación digital, es decir, lo convirtió en un libro que vos podés navegar, que tenés una línea de tiempo, me encantaría tener enlace para mostrártelo, no me lo acuerdo, pero si buscas publicaciones digitales con Wikidata en YouTube, te va a aparecer nuestro canal y ella contándolo todo. Y, ¿cómo? No conozco ningún caso, pero supongo que sí que debe haber alguna automatización del tipo hecha, sí. Yo, las subidas que hemos hecho han sido o manuales o con un programita que ahora mismo hay una capacitación al respecto sobre OpenRefine,
que subimos datos en masa, pero sí, se deberías poder, por ejemplo, hacer un bot o un script que vaya actualizando automáticamente Wikidata. ¿Por qué tenías alguna idea al respecto ya? Media, formatos, y creo que una automatización para no generar toda la subida manual. Imagino que instituciones que trabajan con miles de documentos. No sé cómo, por ejemplo, la fecha no se ve fuera de Chile, cientos, creo, miles incluso de imágenes digitalizadas, o sea, escanearon muchas especies, muchas fotos de especies, y tiene un montón de eso en Commons. Así que tienen, seguramente hicieron un proyecto, por lo menos sobre el país, o sea, no seguro. Para participar de la editatón, que es, ¿sí? La editatón que viene. También. Genial. Ok, ¿alguien más? ¿Todos van a tener que editar algo? No pueden escapar. Yo tengo que ir cerca. Bueno, ¿alguien me quiere acompañar en la divertida aventura de Wikidata, de ver qué datos como... Sí, lo veré. Nada. Si no lo vemos, ¿no? Dale, vamos.